¿Reconoces que haces política? ¿Cómo? Sí, absolutamente. ¿Vos no? Sí, claro. Claro, totalmente que hago política. Ahora, claro, te hago sin partido político. Dos preguntas en una, porque pasó ya el primer año de gobierno de Alberto, vos fuiste muy, muy crítica. Quiero que le pongas un puntaje a la gestión de Alberto Fernández en este primer año y después te doy para elegir uno de los dos. Y no vale los dos o ninguno. ¿Macri o Alberto? A ver, un puntaje al gobierno de Alberto Fernández. A mí la única parte que me gustó del gobierno de Alberto Fernández fue el comienzo, en plena pandemia, cuando lo pude ver, que pensé que cerraba la grieta con Kicillof y con Larreta. Me parece que ese era un presidente que a mí me gustaba. Creo que había permitido en campaña. Yo vengo a cerrar la grieta, yo vengo a unir a los argentinos. Su imagen estaba altísima. Y si tuviera que ponerle hoy... Del 1 al 10. Hoy del 1 al 10, viendo todo lo que fue este año, yo le pondría, siendo generosa, un 2. Bien. Le pondría un 2. ¿Macri o Alberto? Macri o Alberto. Te diría, Domingo... A ver, no voy a elegir ni a uno ni al otro. Lo que te voy a decir es que los conocí a los dos. El presidente me parece un mentiroso. Y Macri no. Bien. Tuvo 1.500 errores, pero no me parece un mentiroso. El Macri con el que yo hablo y hablé siempre me dijo lo mismo. Y Alberto Fernández no. Yo le doy una vuelta de tuerca. ¿Alberto o Alberto, Viviana? ¿Cuál de los dos Alberto? No, ninguna. Lamentablemente, ningún Alberto. Porque faltan 3 años... Y porque yo quisiera que le vaya súper bien, es más, se lo deseo, a mí ya el presidente me decepcionó absolutamente. Encontrarte un día con amenazas de un presidente que te diga que se te va a volver todo en contra cuando vos lo único que haces es venir a un set de televisión, ganarte un mango, bancar tu casa, no me merecía esa amenaza.